Ángeles, ¿cómo bailo, Ángeles? ¿Cómo es, Nathan? ¿Cómo es? ¿Cómo es, mi amor? A ver. A ver. ¿Cómo es, Ángeles? Aquí voy con los nietos y ellos estaban bailando la canción de mi abuelo. ¿Cómo es? Y la chofera es Jenny, ahí la tenemos. Mira cómo, con qué estilo maneja el carro. ¿Cómo es? A ver. Fuiste escogida para ese tiempo, Evangeline. Igual que Nathan fue escogido para este tiempo. Y Angie fue escogida para este tiempo también. Ahí lo tenemos. Llegamos al lugar, nos vemos. Aquí estamos dentro de la tienda. Y mira, está mirando el venado. ¿Qué tú quieres ahí? Y Angie, ¿qué tú estás cogiendo ahí? Ajá, ese es para el árbol de Navidad. Para el árbol de Navidad, pero todavía falta. Estamos en octubre y el árbol de Navidad es para Thanksgiving, noviembre. ¿Qué? ¿Está bonita eso? ¿Te gusta? Y aquí Nathan está montado en el carro y tiene un perrito en la mano. A ver, enséñame el perrito. Ya, ya. Oh, mira el perro. ¿Y ese carrito para quién es? ¿Para Nathan? Ay, yo se lo enseño. Ok, ahí tenemos. Deja ver la pelota. Ese es de fútbol americano. Tenemos una en la casa. ¿Igual que esa? Sí. Ah, ok. ¿Qué es eso? Escuché. ¿Es otro juguete? Ah, un gatito. Es un gatito. ¿Y qué tienes ahí, papá? ¿Un tiburón? Ay, está tosiendo. Un tiburón ahora cogió él también. ¿Te gusta esa, Angie? Y estas son las muñecas. A ver, el área de las muñecas. ¿Cuál te gusta a ti, Angie? ¿Te gusta esa? Ah, la muñeca trigueña. Aquí está la muñeca trigueña. ¿Y a ti, Evi, cuál te gusta? ¿Cuál de esas te gusta, mi amor? A ver, enséñamela. ¿Te gusta esa? ¡Mira, mami! Un caballito. ¿Encontraste qué? ¿Un sticker? Ah, un caballo. ¿Te gusta el caballo, Sanji? ¿Sí? Ah, no le gusta. ¿Te gusta el caballo? Sí. ¿Y quiere ese? Ok. Evangeline le gustó ese. Entonces, vamos a comprarlo. Los Muppets. ¿Cuál te gusta? ¿Este? ¿Ese? Este está feito. ¿Te gusta ese? Sí. Ah, ok. Y este es el centro de mesa, porque en el centro de mesa en el día de Acción de Gracia de Thanksgiving. A ver, ¿hay alguna que le gusten de ellos ustedes? ¿Te gusta esa, Evangeline? A ver, enséñamela. ¿Qué cosa es? ¿Te gusta? Es para pintar, yo creo. Ah, es los ojos. Estos son los ojos para ponérselo ahí, ¿ok? ¿Te gustó? Una mano. A ver, muévelo. Muévelo así. Mira cómo suena. Ay, ay, ay. Ay, neta. ¿Qué encontraste, Evangeline? Yo creo que es una carta. ¿Eso? Es algo raro. Es algo raro, déjalo por ahí. ¿Qué encontraste ahí? ¿Lápiz? ¿Qué vas a hacer? ¿Pintar? Yo solo lo voy a poner aquí. Ah, ponerlo ahí, ya veo. Niñas, ¿un rompecabezas? ¿Cuál te gusta más, Angie? Nada menos rompecabezas para Angie. Y otro para Angie. Aquí. Y uno para Evangeline. Enséñame el rompecabezas tuyo, Angie. Este es el rompecabezas de Angie. Acá, okay, enséñame el tuyo. Para acá. Y este le gustó a Evangeline. Y mira, aquí tiene otro de perrito. Nathan, el profeta. Y este es el área de los libros. Vamos a ver qué libro le gusta. ¿Te gustó ese? Para colorear. El de Victoria
para Angie. ¿Qué pasó? Mira, Neita tiene este libro para pintar. ¿Tú quieres pintar todo eso? Dime, dime. Mira. Sí. ¿Qué? Ese moncho. ¿No, sí? Sí. ¿Y vas a pintarlo? Papo. Ok. Bueno, este fue el que le gustó a Evangeline con sus lápices y todo para pintarlo. Aquí está, para colorearlo. Dime, papi. ¿Qué cosa es? Un perrito. Ah, y ese para Nathan. Mira. ¿Te gustó? Mira qué lindo. Libro para Nathan. So, todo el mundo tiene libro. Ah, no griten. Angie, déjame ver el tuyo. ¿Ese es el que te gustó a ti? Y a Angie le gustó este. Son medios parecidos, pero no son iguales. So, uno para Evangeline, uno para Angie. Coloré en la casa. Y este para Nathan. Es el que le gusta a Nathan. ¿Está bonito? Pero no lo quiero. Esos son de los bomberos. Está bonito, sí. ¿Qué miran las niñas ahí? A ver, enséñame. Ah, el libro del bombero. Popocho. ¿Así se llama? Popocho. ¿Popocho? Ah, ok. Está bueno. Buen nombre. ¿Qué te pusiste, Evangeline? ¿Qué te pusiste en la cara? Ah, se puso ahí un sticker en la cara. Mira por eso. ¿Otro libro? ¿Otro libro? Oh, wow. A ver, dime. ¡Es humano! ¿Es humano? Sí. No, este no es humano, es un perrito, papi, mira. ¿Ves que es un perrito? Y aquí encontré a Evangeline en un libro de la Biblia. Este es Jesús. Okay. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a colorear o vas a leer? ¿Qué vas a hacer, Evangeline? ¿Eh? Esto no tiene lápiz. No tiene lápiz, pero puedes dibujar. Bueno, ahí tiene letra para aprender de Jesús en inglés. ¿Ok? Mira, con su sticker. Con el libro de la Biblia. Y bueno, en esta parte hay Biblias. Miren aquí, The Holy Bible, el Nuevo Testamento, The New Testament. Y aquí otro tipo de Biblia, en este color negro. Y por acá, otra Biblia en inglés, The Holy Bible, pero en blanco. ¿Qué encontraste, Evangeline? Eso, muñequito. ¿Te gusta? Está cómico. ¿Y tú qué estás haciendo, Angie? Es una pistola con un dinosaurio en la punta que para coger las cosas con el dinosaurio. Mira, Ángel, con un 100 pies. Un 100 pies, mira. Un 100 pies, Ángel, mira. Cuidado, coge. Tiene dos 100 pies. ¿Qué encontraste? Un popper. ¿Y te gusta? Mira cómo hay ahí, mira. ¿Y ese también te gusta? ¿Qué hace ese? A ver, hace ese sonido. ¿Te gusta? ¿Sí o no? Ah, mira cómo hace, qué tremendo. Y a ver, ¿qué tienes ahí, Angie? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso? Ah, para el árbol de Navidad, las luces. Ah, entiendo. A ver, Angie, muéstrame el lapicero ese, ¿cómo hace? ¿Cómo hace esto aquí, en la punta? A ver, ¿qué hace? Ah, da vuelta. Es cómico. A ver, ¿cómo tú haces? Pues tú, yo metiste la mano ahí, ¿cómo tú metes la mano? No, ese es para los lápices, no para las manos. Ah, ya veo. Este es el área de la mochila. A ver, ¿cómo tú te la pondrías en la espalda esa mochila? Muéstrame. Así. ¿Y qué más? Y así. Ok. ¿Y ahí atrás qué lleva? ¿Los libros? Ah, está bueno. Mira, ajá. Todo eso es mochila, entonces, ahí abajo. ¿Verdad? Angie, esa es la pala para cuando vayamos a la playa, ¿ok? Para que coja la arena con eso. ¿Está bien? A ver, ¿cómo tú harías? ¿Así? ¿Así coja la arena? Ah, está bueno. Eso es una calculadora, Angie. ¿Tú quieres calcular? Todavía. ¿Cuáles son tus cosas? Todavía eso es muy... tú eres muy chiquita para ese juguete. Entonces ya Evangeline está yendo a la escuela. Ya se le sirve para la escuela ese libro. Ahora Nathan está calculando. Y miren esto, los números. Vamos al área de las candy, de los caramelos. A ver, ¿cuál tú quieres, Evangeline? ¿Cuál te gusta? Enséñame. No lo abras, hay que pagar. Hay tanto que no sabe cuál escoger. Mira por allá. ¿Ese que te gusta? Ah, el que es como algodón. Ah, está bien. Sí, vamos a comprar ese. Y a Angie le gusta también el mismo, que es el marshmallow. Ahí se lo lleva. Y aquí lo tenemos, el marshmallow. Bueno, se van a llevar cuatro de estos. Que ahí dice, se llama Home Style Candy. Es caramelo tipo hecho en casa.
Pero dice que sabe a dulce de leche. ¿Con qué, mi amor? ¿Dulce de leche con qué? ¿Con coco? Sí. Con coco. ¿Tú cuál quieres, Angie? ¿Qué encontraste, Angie? Esto. Dijiste Angie. Un llavero. Angie. Un llavero, digo, Evangeline. Angie estaba tomando agua. El área de los abanicos. A ver, échate aire. A ver, resuelve. A ver, mire ese, qué lindo. Wow, también está echando aire, Evangeline. Ah, sí. Buscando uno aquí para abanico que diga aleluya. Ese tiene estilo chino. Ese está bonito. Sí, está lindo, wow. Está bello. Mira, mira esta, mami. Ese está lindo también. Y el carro se va llenando, mira cuántas cosas. Y Angie también tiene su abanico, mira, ahí está. Ahí la tenemos echándose aire. Las dos ahora. Ahora a apagar aquí. Y Nathan ya está comiéndose los candy ahí, míralo ahí. ¿Está rico, papi? A ver cuáles son. Ah, mira. M&M's. Está rico. Lo botó todo en el piso, mira para allá. Y aquí está toda la compra. Y ya nos vamos. A ver, abre. Nos vamos. Y esto fue una tarde de compra con mi hija y los nietos.